Por esta fecha nos encontramos aquí con Cristóbal Santos y Manuel Jurado, que algunas veces viene y, ha, y eh, algunas, algunas veces incluso habla. Incluso habla. Cristóbal, saludos, ¿qué tal? Buenos días, Cristóbal. Van a presentar la revista 15, bueno, la Factoría 15, que no solo la forman Cristóbal Santos y Manuel Jurado, sino también Bernardo Caro. Sí, también forma parte, bueno, hay hay mucha más gente, ¿no? Lo que sí, es está... sí. El núcleo la, duro, núcleo duro. Exactamente. El núcleo duro y resistente de, de, de siempre, pues bueno, está por supuesto Manolo, que está ahí desde primera hora, eh, y yo codo con codo con, con él, por supuesto, trabajando por, por la revista, y luego pues un, un gran equipo, porque hay que decir, para mí es un gran equipo de colaboradores que tenemos, tanto para esta publicación como para cualquier otra de las aventuras que a veces emprendemos, uh -huh. más mal que bien o más bien que mal. Y bueno, pues son toda esa gente que, que, que hacen que, que hoy día pues la, el nombre de 15 esté tan bien visto como, como está por la gente en el sentido de, de aportar al menos un, un trabajo pues, pues hecho con, con mucho cariño y, y cuidando, cuidando las formas. ¿no? Empezando por la portada, que es lo primero que se encuentra en la gente. Eh, de nuevo, este año. El año pasado fue la primera vez, ¿no? Que intentasteis. Ir... Ya llevamos varias varias ediciones, creo sí. que son tres o incluso cuatro, Cristóbal. Uh -huh. eh, haciendo pues unas adaptaciones, unas ilustraciones basadas en. en carteles antiguos. Que es una forma también de. de eso, de homenajear a, a, a. los buenos carteles que se han. que se han hecho en la historia del Carnaval de, de Chipiona. y de darle pues otro enfoque un poco más, más fresco, con un estilo casi siempre bastante limpio para las uh -huh. portadas, como a Manolo le gusta. Y bueno, pues otra, otra forma de verlo, otra interpretación que, que eso nos trae a la memoria, pues carteles de antaño. ¿no? Me parece muy bonito esto de volver a vivir los carnavales antiguos, ¿no? De esa manera, o a recordarlos, a rememorarlos. Sí, ya a cada uno le, le pueden sugerir le, claro, claro. ciertas historias Pero de cada. Es una buena idea, año. es una buena idea que esos carteles no se queden ahí solamente en el olvido uh -huh. y podamos ir rescatándolos. Y después, para empezar, eh, Cristóbal, esto, antes que nada, siempre utilizamos esa expresión, ¿no? La del anuario. Una, por una parte está esa visión, ¿no? La de contar con toda la información, en ilustraciones también, fotográficas, de lo que va a ser la fiesta de este año. Esa es una vertiente y la mm -hmm. otra es la vertiente guía también. Sí. Importante. Y después iremos a la siguiente, que es un poco la que profundiza un poquito a través de las entrevistas y demás. Para empezar, un aruario. que tú me decías el otro día. Esto sirve de coleccionable, ¿no? Claro, eh, en cierto modo, pues la revista 15, sobre todo en este número de, de carnaval. Eh, además de abundar, como, como has comentado, en, en entrevistas, en reportajes de fondo, que elaborados de forma pausada, tranquila, eh, investigando, consultando distintas fuentes, eh, pues tenemos eso: tenemos la parte de anuario. Entonces, recogemos fotográficamente tanto lo que es eh, el pasado carnaval, en, en fotografías de tanto de las agrupaciones de la cabalgata, que lógicamente no tenemos la de este año todavía, uh -huh. recogemos las del año pasado de la cabalgata, las de las coplas también del año pasado. Y vamos introduciendo a lo que es eh, los grupos que fueron el año pasado, qué son este año, quiénes lo llevan adelante, qué componentes tienen, en fin. Pues un poco, como bien dices, una guía para que cuando, si te encuentras una agrupación en la calle, puedas rápidamente saber qué agrupación, que la mayoría de ellas son súper conocidas por, por la mayoría de los chipieneros ya, pero nunca está de más que, que se sepa pues, si había algún cambio en la autoría o... Qué nombre concretamente es el que el que llevan este año y rápidamente localizarlo en cualquier cartero o cualquier evento que, que hayan. ¿no? Además, también para tantas personas que nos visitan de fuera de la localidad, que, que tienen el carnaval de Chipiona como algo muy suyo y que esto les sirve también de referencia, porque pasa tan, no, a nosotros nos pasa con Cádiz que conocemos a los componentes, a los autores, y como si fueran de nuestra familia, y a ellos casi les pasa lo mismo con los de aquí de Chipiona que están acostumbrados a verlos todos los años. Pues sí, y cada vez más es algo que está, que, está, que está pasando y que, bueno, en este caso yo lo vivo en primera persona uh -huh. y que hay mucha gente que se acuerdan del tipo que llevabas el año pasado o el anterior y te dice, mira, pues tú eres el que ibas a, eh, hace un par de años del pregonero, ibas de tal, ¿no? Y te quedas sorprendido. Y, y, y la verdad es que es algo que, que se agradece, que gusta y que, bueno, a través de también cositas como esta, si, si va quedando constancia del, del nombre de la agrupación, de los autores, de... Pues la gente contribuye a que lo puedan, lo puedan recordar y te puedan enla enlazar, ¿no? un año con otro. Entramos en el capítulo de entrevistas. Eh, están básicamente Los Pregoneros, que es un mundo que se trata en absoluto con profundidad y con profusión dentro de la revista, ¿no? Sí. Y después hay otras entrevistas también eh, más especiales, particulares, de este año en concreto. Eh, cuéntame las entrevistas que tenemos este año. Pues sí, entrevistas como siempre, como bien dices, tenemos las de rigor que son uh -huh. fundamentalmente las de los personajes del año carnavalesco en, en, en vigencia actualmente, ¿no? Pues en este caso tenemos los pregoneros tanto del botellín como de la peña peñita como del barrio y por supuesto el pregonero de nuestro carnaval que en este que en este caso es Francisco Javier Queritelles. Sí, en la entrevista más amplia. Es la, la de, que abre, la la que de... abre siempre la, la revista porque, bueno, lógicamente es algo que no se puede pasar por alto. Pero además de esto, nos gusta siempre contar con un par de personajes un poco más, a veces sui generis o a veces mmm, que por lo que sea en este año no han tenido un reconocimiento con, en concreto, pero que sí que o por su trayectoria o por lo que este año están haciendo o van a hacer, pues merecen también un sitio en la revista. Y en este caso hemos contado con... Yo destacaría la entrevista a Javi Ramírez, que además uh -huh. la hemos hecho en su taller, en el taller de, de Philly Herman. Y que es una persona pues, que vive con la música desde que se levanta hasta que se acuesta. Se levanta y va al taller uh -huh. y se acuesta cuando vuelve de, de los ensayos con, con Pepe Martínez. Así que, música de las 24 horas del día. Sí, claro. Nosotros le decíamos el otro día que su vida no se podría explicar si no es a través de la música. Claro, y es una persona que, como tú lo sabes también, uh -huh. que le gusta mucho tocar el piano, eh, sabes también tocar la guitarra, los instrumentos de viento metal, no le queda otra que saber también tocarlos y afinarlos y, y bueno, pues repararlos, ¿no? Y, y que es una de las voces, yo creo, más características del carnaval de Chipiona eh, de toda la historia del carnaval. ¿Y este y se parezca un poco osado, pero mm, yo lo, lo pienso de esta forma. Quitando quizás la voz de, del camarón, por supuesto, y alguna que otra, uh -huh. mm, y lo de alguna que otra casi me sobra, sí. yo creo que la voz de Javi es la voz más reconocible, reconocida y escuchada del carnaval de Chibión. Sí, actualmente sí. Y además eh, lo tenemos en semifinales del Falla, con su comparsa, un país llamado Cádiz. Así que, bueno, eso viene a refrendar un poco también la entrevista, ¿no? Sí, es algo que. Vamos, que era, un añadido era. que ha llegado ahí, una guindita. También vale, era permisible ¿no? Estar en una comparsa de primera fila que el año pasado perfectamente podría haber estado en la final. Sí, pero estaba muy cara la cosa, ¿eh? Estaba este, cara la cosa este año. Este año está muy cara, pero um, yo creo que el grupo que lleva este año y el repertorio que lleva este año mejora al del año pasado. Uh -huh. Lo que ocurre es que hay mucha más competencia. Pero ya digo que el año pasado con, con, el, con Don Carnal. Eh, el Reino de Un Carnal, perfectamente, eh, esta comparsa podría haber estado en la final. Y, hombre, creo que es algo que hay que, que poner en valor también: que se cuente con, con una persona tan implicada en el carnaval de Chipiones, que ha hecho tanto, muchas veces sin que se sepa también, colaborando con muchas agrupaciones y haciendo música o afinando sin constar en ningún papel uh -huh. y, y creo que también le tocaba al bueno de javi también un, un reconocimiento ¿no? y además con un papel eh, bastante importante la comparsa en el grupo papel protagonista también ahí que bueno tampoco hay todo de relleno sino que no, va no. con una responsabilidad importante dentro del grupo yo creo que hay gente que donde vayan tienen que asumir responsabilidades y, y javi por supuesto es una de esas personas y además no le asusta no, no le asusta la responsabilidad y y es un tío que, además, especialmente este carnaval se está cuidando muchísimo para, para en cada actuación del Gran de, de, de Teatro Falla pues dar el do de pecho. ¿no? Este año habéis incluido también en la revista un reportaje histórico, que es algo que no era habitual, hecho por Tano Guzmán, el historiador. Sí. Eh, pues este año, claro, mmm, Tano, que es un colaborador habitual de la revista, casi siempre en carnaval se quedaba un poco fuera porque mmm, hacíamos otras secciones que eran. Mira, que el Chir chirigotero. Sí, chilotero y, y carnavalero de pro, vamos, que no es, no es porque no le guste el, el, el tema de, de carnaval, sino porque no se había dado la circunstancia y, y completábamos lo que es la parte histórica de la revista, la hacíamos siempre con una remembranza de la cabalgata o de las coplas. Y este año él nos propuso eh, seguir la línea habitual de la revista, que es hacer un reportaje histórico. Y, y nosotros, pues, por supuesto que, que aceptamos de, de buen grado esta propuesta de Tano. ...en la que él nos, nos ha trasladado al Cádiz de 1812... Vamos, a, la, a la época de la, de la, de la Pepa y demás... Y, ...y haciendo también referencia a las primeras coplas... ...de carnaval que se hacían en tono satírico... Con, ...con los franceses, con Napoleón, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, falta una reseña sobre el carnavalero... ...que es un personaje también importante... ...en la fiesta del carnaval de Chipiona... ...y con una trayectoria, bueno, dilatadísima... ...la de Pablo Pimentel... Pues sí, aquí prácticamente casi podrías preguntarte y responderte tú mismo, ¿no? Sí. sí. Eh, Pablo Pimentel, pues, eso, como hemos titulado el, el artículo que, que con tanto cariño también nos has cedido y nos has redactado, eh, el Guitarra de Guardia, ¿no? Uh -huh. Hay toda una vida, ¿no? Con la guitarra cuesta. También y una persona muy implicada en eso, en colaborar con, lo, con los grupos, muchas veces también sin que se haya sabido desde, desde principios del carnaval. ¿no? Y una persona que en contraposición a lo que sucede muy habitualmente en las fiestas es una persona sin ninguna arista y eh, con un porcentaje cero de polémica. O sea que, que también esa gente así pues convierten un poco, amansan las aguas muchas veces cuando se ponen turbulentas, <laughs> que en el carnaval es muy habitual. Somos muy fanáticos algunas veces y un poco calibanes Es muy habitual y más que es muy habitual, era muy habitual. Sí, Porque sí. yo, mmm, vamos, estoy muy, una de las cosas que estoy más, más contento desde, de, del, del ambiente que hay los últimos años y, y que desde el principio pues han fomentado gente como, como Pablo uh -huh. y que hoy día la mayoría de los grupos de, de coplas... Sí, pero dentro de los grupos, tú no lo no vamos a negar las cosas, dentro de los grupos hay sus más y sus menos y las cosas se cuecen. Y como se dice por aquí, las pelusillas siempre las hay. Entonces, pues, sí, gente, ¿no? gente como así, como Pablo, pues siempre son necesarias. Le quitan hierro a las cosas y... En definitiva es que eso, es que es carnaval, ¿no? No deja de ser okay. una, una fiesta en la que sí, se ponen muchas pasiones y, y hay sus más y sus menos, pero... Mm, por lo general hay un ambiente es bastante... Es normal, porque las convivencias son muy estrechas y no es, la habitual, no es lo habitual a lo que estamos acostumbrados entonces son mm. unos meses los que la convivencia es tan intensa mmm, y está, muchas veces estamos sometidos a tanta presión y tanto estrés que es normal que eh, surjan es esos que es roces chica, ¿no? ¿no? no vamos a, de, a sacarlo tampoco de madre la comparsa infantil este año también has tenido un de, habéis tenido un detalle especial no con ella sí. por aquello de que se estrenan Siempre cuando ha habido grupos de, de cantera, que no han sido muchos años, pero sí han sido algunos desde que venimos sacando la revista. Mmm, creo que es muy importante estar con ellos, ¿no? Y que los niños se vean que, que se le da se le da una importancia dentro del carnaval y que y bueno, pues que hay que cuidarlo y hay que mimarlo desde, desde el principio, como lo están haciendo, pues, en este caso, Marcos García y, y Fran Patino, que son los que están encargados de de más o menos llevar la agrupación junto con, por supuesto, el, el papel que desempeñan las madres y los padres de los niños, uh -huh. que en este caso es pues, tan importante o más que el que incluso pueden desempeñar uh -huh. los autores. Sí, siempre que no los autos siguen, que los dejen respirar un poquito, es importante, porque en la cantera muchas veces pasa eso no también, ¿no? Sí, Hay que dejarlo así. evolucionar como en el fútbol. Como en el fútbol que y como en todo lo que haya. Que los chavales saquen mezcla lo que tienen dentro. padres, saque, niños, la, entrenadores o, claro, o autores o lo que sea. Que los pero, chavales saquen lo que tienen dentro, pero de una forma natural, sin presión y guiándose por esas tres personas. ...Regli creo que es. La sí. chica también que está ahí colaborando con Marcos y con Frank, que son los que los conducen. Muy importante, importantísimo. Eh, un reportaje sobre toda última hora, la agrupación carnavalesca que el año pasado... Copó todos los premios o la mayoría de los premios importantes de la cabalgata, ¿no? Pues sí, es un grupo que, que, está, que ha irrumpido, bueno, ya lleva varios años haciendo cosas de gran calidad en la cabalgata y que han cambiado radicalmente lo que es la, la perspectiva de su agrupación, de ser una agrupación que en principio, en principio pues iba a, a eso, a pasarlo bien y a hacer algo desenfadado, cada vez han ido currándose más los disfraces y, y trabajando mucho las puestas en escena, los ritmos. Cuidándolo todo y, y ahí están. De hecho, hace poco que se han constituido como peña, ya tienen también su propio local. Este fin de semana han hecho actividades. Me parece que sigue haciendo. También, también. El que viene también. Y bueno, son gente que se está moviendo mucho por el carnaval y que, ojalá, pues duren muchos años y, y que, que permanezcan y que perduren en esto haciendo las cosas bien, pues como lo están haciendo hasta ahora. ¿no? Bueno, la pujanza, ¿no? de, de la gente que van renovando también la cabalgata, ¿no? Desde el punto de vista personal, ¿no? Pues sí, es importante porque mmm, aquí hay que dar paso a, la, a las nuevas generaciones, en, tan, tanto en agrupaciones como en, en cabalgata. Tenemos gente muy, muy capacitada y eh, que nos han hecho pues, tener una cabalgata de, de primer orden, aunque con muchas cosas, por supuesto, que mejorar y que aprender de otros sitios. Pero hay que dar hay que dar paso a la, a la gente que viene empujando, tanto dentro de, de otros grupos, como es en este caso que es un grupo de nueva formación, como pues dentro de las agrupaciones más señeras de toda la vida de la cabalgata, pues también es bueno que vayan floreciendo, que vayan brotando nuevas semillitas que que hagan que todo esto pues, permanezca y que, y que siga con la misma calidad que siempre y que nadie sea imprescindible en nuestro. Los carnaval. últimos cuatro o cinco años se está notando muchísimo este relevo generacional, ya que se está produciendo de facto, no de verdad. Y artículos de opinión: Mamé Valdés, como siempre, eh, Libertad Reyes, LIBE. Exactamente, seguimos también contando con nuestros colaboradores en artículos de, de opinión, en este caso, LIBE nos, han, nos ha hecho un artículo sobre. ...los disfraces en las redes sociales... Algo, ...algo así un poco mezclando lo que es el carnaval... ...con la psicología en, en los medios sociales... ...y, y Mamé Valdés pues como siempre... ...con un artículo personalísimo... ...de hecho desde allí, desde, desde el Chusco... ...y trayendo a colación pues reflexiones... De, ...de los carnavales que él ha vivido allí... ...y que sigue viviendo ¿no?... ...y que, y que la verdad pues que siempre... Son un valor bastante interesante en, en la revista en el apartado de opinión. ¿no? Aparte de vosotros y de vuestro trabajo y de vuestro empuje, Cristóbal, ¿qué hace posible que esté en la calle cada año esta revista o en cada edición? Pues, obviamente, como siempre, dar las gracias a los anunciantes y a los colaboradores. No hemos mencionado a, a, a los fotógrafos, Antonio Castro, Irene Vélez, eh, Curro Rodríguez, que en este número no ha podido participar, lamentablemente, porque... Que son uno de los grandes valores de, de la revista. Le dan muchísima calidad a la publicación y, y, y bueno, pues poner en valor también su trabajo, ¿no? que es un trabajo impecable. Y ya está, agradecer a los anunciantes eh, que sigan año tras año, edición tras edición, apoyándonos y... Y bueno, pues formando una parte indispensable de la, de la revista, que como sabemos, pues la, la, al ser gratuita, además, nuestra única fuente de, de financiación y los que nos, nos mantienen a flote son nuestros anunciantes. Así como que en muchas tantas gracias. cosas, como en tantas cosas que no se podía hacer en Chipiona y las empresas locales. Búsquenla y encuéntrenla. En, los, en los sitios donde se reparte y háganse de ella porque va a merecer la pena, sin lugar a dudas. Pues muchas, sí. gra muchas gracias y felicidades. Y ya ahora sí que te puedes ya volcar la fiesta de lleno, ¿no? Porque siempre teniendo ahí pendiente el trabajo que al final la sacasteis el viernes, ¿no? Bueno, bueno la recogida ya viernes. lleva un tiempo. Bueno, siempre el, el plazo de imprenta son cinco o siete días más o menos uh -huh. eh, que ya está estaba terminada. Pero bueno, ahora queda otro trabajo que no es no es tampoco baladí, que es el de repartir, distribuir, redistribuir cuando se le, se le acaba a los anunciantes o a los puntos de, de distribución más habituales que tenemos, que son, uh -huh. por ejemplo, aprovecho para decirlo, Trinity, sí. eh, Caliope, aquí en la Radio Televisión Municipal, uh -huh. en la Oficina de Turismo, eh, Barbería Omema, en fin, nosotros vamos dejando en casi cualquiera de los, de los puntos de, de, de los anunciantes, seguro que van a encontrar un buen, un buen número de revistas. Y en las consultas de los dentistas que hace mucho bien. Dentistas, consultas médicas, <laughs> cafeterías. Relaja padres. mucho, relaja mucho, relaja mucho echarle un a la revista pues antes sí. de entrar <laughs> nervio fuera no vivo sí. fuera Cristóbal muchísimas gracias y nada a disfrutar de la fiesta que este fin de semana ya prometida la verdad que ha estado fantástico no ve cómo está el centro y el fin de semana que viene va va a ser ya puh, tremendo pues sí la verdad que ha habido muy buen ambiente este fin de semana el tiempo acompaña y la gente ha salido a la calle y nada el fin de semana que viene pues a seguir Disfrutando de, de esta fiesta que, que nos dura un mes cada vez más largo, pero que, que nos, ap por ello que nos, nos aporta último. desde tantos frentes, ¿no? Del punto de vista psicológico, que es fundamental, ¿no? pero también del punto de vista económico, eh, nos hace un puente ahí en el invierno chipionero que nos viene muy bien para mantener la tensión hasta Semana Santa, pues sí. la época de feria y demás. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a ustedes. Estamos siempre. en contacto.